Con una inversión aproximada de los 15 millones de pesos, el Programa Nacional de Emprendedores reporta que ha atendido a más de 35 mil jóvenes en las 14 caravanas nacionales de emprendedores. María del Sol Romayor Siller, directora del Programa Nacional de Emprendedores, señala que el impulso al espíritu innovador y la cultura empresarial son prioridades para el gobierno federal. Con esta llevamos ya 15 caravanas a lo largo de la República, esta es la última del año. Cerramos con Cancún y hemos atendido más de 35 mil emprendedores. Y bueno, el objetivo es que la gente se lleve las herramientas y las opciones que tienen para iniciar su propio negocio. Otra meta es acercar a los interesados conocimientos adicionales para saber cómo hacer un plan de negocios, dónde obtener financiamiento y cuáles son las instituciones de apoyo. Agrega que la segunda parte del programa contempla la generación de semillores de emprendedores para la creación de incubadoras de empresas, que actualmente es una red que aglutina 500 en 190 ciudades. En el caso particular de Quintana Roo tenemos 9 incubadoras y es nuestra fábrica de empresas, ¿no? Una vez que hicimos la parte de promoción con las caravanas, desarrollar el espíritu emprendedor, se canaliza esta gente como semillero hacia el programa de incubación para que puedan ellos detonar. Romayor Siller comenta que las expectativas durante los 2 días de estadía de la caravana de emprendedores es que entre 2.000 y 2.500 personas se llevarán suficiente información. Las cifras aproximadas sobre cuántos de los asistentes podrían generar en el mediano plazo la concreción de una empresa, porque no es tan sencillo. Lo que se pretende es despertar el espíritu emprendedor. Entonces, te podría decir que a lo mejor un 10, un 15% de las personas realmente, después de haber tomado esta información en el corto plazo, van a un programa de incubación. Al final, María del Sol Romayor refiere que la inversión por caravana es en promedio de 1 millón de pesos, lo que arroja que más de 15 millones son los que destina el gobierno federal para despertar el espíritu emprendedor. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.